Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Ball Z Attack of the Saiyans. Y en el anterior capítulo empezamos el capítulo de cuando llega Raditz. Raditz se topó con un granjero al cual lo eliminó fácilmente. Después se topó con Piccolo pensando que era Goku, o como él le dice, Kakaroto. Y después después en la Kame House se encontró con Kakaroto, el cual es el mismísimo Goku. Resulta que Goku no recuerda lo de los Saiyajins ni nada por el estilo. Y Raditz secuestró a Gohan. Y sin más que decir, que siga la aventura. Y ahí estamos, vamos a hablar con nuestros amigos. Te ayudaremos cuanto podamos. Lo vas a necesitar ahora que Yamcha y Tenshinhan no están. Por fin encuentras un pariente y resulta que este tipo es este tipo. ¡Qué impresión! Da igual, sea como sea, lo pagará caro. Debe ser muy duro, ¿no? ¿Pero qué piensas hacer? Tu hermano es un monstruo. Si tú no puedes vencerle, no sé si alguien podrá. Tiene cola, es su punto débil. Si le agarro por la cola, perderá su fuerza. Eso es lo que me pasaba a mí. Menudo desastre, ¿eh? ¿Cómo estás? Y vamos a comprar suministros. Unas cuantas semillas medianas, tengo 27. Bueno, ¿por qué no? Bebidas de aquí. ¿Por qué no? Ah, y vender. Si mal no recuerdo, tenemos hierro. Y con esa plata vamos a comprar plumas de Fénix. Ya verán por qué. Había que hablar con Bulma después de hablar con todos. Muy bien, lo atacaremos por sorpresa. Seguro que no se espera que lo ataque, que lo encontremos. Tendrá la guardia baja. Pero si no sabes dónde está, ¿no? Bulma, ¿tienes ahí el radar? Claro, eso es. Gohan tiene una esfera de dragón en el gorro. Aquí está, tiene que ser él. Mirad qué rápido se desplaza. ¿A dónde irá? Se ha parado. Uf, sigue en la tierra. Todavía no se ha ido al espacio exterior. Muy bien, adelante amigos. Ya hemos perdido bastante tiempo. Sí. Si eso sí llegamos. De todos modos, haremos lo posible. Aunque sea una locura. Sí, vamos a morir. De todos modos, es mejor hacer todo lo que esté en nuestra mano antes del fin.
no tenéis ninguna posibilidad. Ninguno de vosotros. ¿Eh? Aquí está Piccolo. Piccolo. ¿Qué haces tú aquí? Le estaba siguiendo. Entonces, ¿ya te has topado con él? En efecto, esos dos no le van a hacer ni cosquillas. Yo iré contigo. Sabes tan bien como yo lo fuerte que es. Ninguno de los dos podría vencerle sin ayuda. Pero si unimos nuestras fuerzas, tal vez tengamos una posibilidad. Puede ser, pero ¿cómo es que ahora quieres ayudar de repente? No te equivoques, no piensas luchar por la libertad ni nada de eso. Me da igual que lo que le pase a tu hijo, pero no dejaré que este tipo hunda mi conquista. Bueno, cada quien con sus razones. Cuando lo derrotemos a él y a sus otros dos amigos, tú eres el siguiente, Goku. Te eliminaré y por fin este planeta será mío. Cada cosa a su tiempo. Pero el momento aceptó tu oferta. De hecho, creo que es nuestra única esperanza. Exacto. Acéptalo, Goku. Créeme. Tener que luchar a tu lado me repugna tanto como a ti. Bulma, déjame el radar. Ah, claro. 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 Y vamos sobre la nube voladora. ¿Serás capaz de seguirme o tendré que frenar mi nube? No seas estúpido. Mi poder es muy superior al de tus ridículos trucos de magia. Vaya, vaya, Goku subestimando a Piccolo. Sabiendo que luchó contra él en el pasado. Creo que no me gusta esta idea. Jeje, increíble. ¿Quién iba a decir que estos dos pelearían del mismo lado? Ambos van a formar un equipo que hará historia en las artes marciales. Hasta es posible que salgan vencedores. Lo que está claro es que va a ser el combate del siglo. Bulma, ¿recuerdas el sitio que indicaba el radar? Vamos a verlo con nuestros propios ojos. De acuerdo. Se dirige hacia el norte a velocidad supersónica. Seguro que va hacia el Prado Espinacas. Allí me lo encontré por la primera vez. Interesante. El Prado Espinacas. Nombre bastante creativo, ¿no creen? No me acuerdo cuál es el botón para el radar. Pero por lo menos ya me indica el Prado Espinacas. A lo mejor vaya a usar el radar. Me permita usar el radar del dragón más adelante. Capta una esfera del dragón en el interior. Eso significa que Gohan también está por aquí. ¿Cuál es el plan? Pues entramos, cogemos al Gohan y salimos. Y Piccolo duda. Jejeje. Jamás pensé que lucharía a tu lado de este modo. Y listo. Antes de nada, vamos. Piccolo
ya no tiene puntos de habilidad porque se los gasté en aumentando el nivel, la onda destructiva. Y Goku, bueno, todavía le falta. Voy a mirar en qué nivel están. Pues sí, parece que Piccolo está... Parece que Goku aún sigue siendo, estando sobre leveleado. Pues sí, es lo que me pasa por estarlo leveleando, por aumentar más, pensando en los puntos de avance. Y ahí tenemos. Ya hemos visto los movimientos de Piccolo en el anterior capítulo, cuando nos enfrentamos a Raditz, que Piccolo ni siquiera le hizo un rasguño. Ups, me equivoqué. ¿Me equivoqué botón? Ah. Estos perros aumentando la furia. Perro vagabundo. Ups. Aguantó. Ups, y se me olvida equipar objetos. Ah, de todas maneras, ensegueció a Goku. Uno fuera. Nah, vamos a aumentar la furia de Piccolo y vamos a curar de la oscuridad a Goku. Aunque de cualquier manera podría haber usado... De todas formas me puede enceguecer con su ataque de arena. Lo cual, dato curioso, también funciona en Pokémon. Por el momento podemos usar los combos F básicos. Sigamos. Aquí tenemos el oso hambriento. Toma. Piccolo de Maku atacando a un oso. Me parece curioso que este oso está lleno de cicatrices en el pelaje. Uno será. Y listo. Goku aumenta el nivel 20. De nivel 20. Y por el momento no podemos hacer nada con esas piedras. Qué casualidad, hay un punto de guardado, así que vamos a guardar partida. Y listo. Vamos a ir por el cofre. Semilla grande. Bueno, sigamos el camino. Aún me queda camino por recorrer. Por lo menos los enemigos están... Goku no se los puede cargar de un solo golpe, en un solo turno. ¿Quién iba a decir que los dos rivales se unirían, trabajarían juntos por una causa en común, aunque sus intenciones son distintas? Ah, no leí el nombre del enemigo.
se me olvida leerlo. Tal vez por fuera de cámara lo haga. O quizás en el próximo turno. Avestruz. Estos avestruces pueden llegar a ser un fastidio. Una menos. Veamos si Piccolo la eliminará. Sí. Y ambos estamos con furia al máximo. Pero no podemos usar algún combo F por alguna razón. Vamos por el cofre. Veamos a ver qué contiene. Cápsula de salud 50. Las cápsulas como que se utilizan en todos los miembros del grupo. No puedo destruirlos, tampoco. Sigamos. Este sí, o si no, no podría continuar. Ah, y no son de los que se destruyen, sino de los que se mueven. Y como ven, ahí no puedo pasar. Ah, y para pasar por aquí necesito la máscara de gas, como lo habrán imaginado. Pendiente detección. Ah, no hemos equipado nada a nadie. No se puede destruir. Como que nos enfrentamos al enemigo justo antes de pasar por esa neblina venenosa. Menos mal que tengo la máscara de gas puesta, porque si no, hubiera causado estragos. Y listo, llegamos al punto de guardado, pero no sin antes pillar la escama de serpiente. Imagino que la escama de serpiente no es un objeto equipable. Bueno, sigamos. Yo pensé que sería un objeto equipable. Y ahí tenemos nuevos enemigos. Nada más al terminar el capítulo. Hombre sospechoso y Mago del Prado. Voy a atacar primero al Mago del Prado, porque puede ser un fastidio. Y ya va siendo el momento de dejarlo por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!